Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Julie, sean súper bienvenidos a un nuevo video. Si escuchan mucho ruido es porque la calle está llena de niños jugando. En esta ocasión les quiero compartir mi decoración navideña, que ya sé que ya casi es Navidad, pero yo hasta ahora tuve la oportunidad de decorar mi casa. De hecho, sí puse algunas cositas de decoración hace unas semanas, pero mi decoración consistía únicamente en una corona en la puerta de mi casa, una corona en la puerta de mi consultorio, el cual también está en mi casa, y unas lucecitas de estrellitas en la ventana, que vienen siendo estas lucecitas que ven aquí. Y como pueden ver, el arbolito que está fuera de mi casa tiene unas lucecitas que están con paneles solares, y era lo único que tenía de decoración. Yo hace más de 5 años que no pongo arbolito de Navidad porque sinceramente a mí me mata el hecho de tener que comprar un árbol, que lo talen y que pasando la Navidad tengamos que tirarlo a la basura. Yo no puedo hacer eso, de verdad. Yo sé que las personas que se dedican a la tala de arbolitos de Navidad llevan un control, pero sinceramente yo no puedo hacer eso, no puedo tirar un árbol a la basura. Así que a mi mamá se le ocurrió la idea de que fuéramos a un vivero y compráramos un arbolito vivo, es decir, un arbolito con raíces, y cuando pase la Navidad, entonces ese arbolito se va a ir a plantar a algún parquecito o incluso puede ser en el patio de mi casa. Y bueno, como les decía, mi mamá se aventó esta decoración en un día y medio y creo que le quedó bastante bonito para haber sido en un tiempo tan cortito. De hecho, fue precisamente ayer cuando fuimos a comprar las cositas para que decorara, y ahorita hace literalmente una hora terminó de decorar y les quiero mostrar qué bonito le quedó. Ustedes saben que nosotros tenemos un estilo bastante minimalista, como pueden ver en los colores y decoración de mi casa. Y yo jamás había decorado mi casa con colores, y en esta ocasión sí que pusimos colores. De hecho, el arbolito tiene lucecitas de colores. Y yo jamás había puesto lucecitas de colores para decorar mi casa en Navidad. Pero creo que quedó bastante bonito. Como podrán ver en este video, mi casa tiene dos puertas. Una puerta blanca, que es la puerta de mi casa, y una puerta gris, que también parece más como azul, que es la puerta de mi oficina o consultorio, la cual también está comunicada con la casa por la parte de adentro. Y mi mamá decoró las dos puertas con lo que encontramos. Si se dan cuenta, no combina una puerta con la otra, pero ambas se ven bonitas. Y fue la decoración que pudimos encontrar porque pues ya no había muchas opciones en la tienda. Y quería mostrarles cómo es que nos quedó la decoración exterior. Ese osito inflable de nieve ya lo tenía. También era parte de mi decoración fea que tenía antes de que mi mamá llegara a poner un espíritu navideño en esta. Y como ya notaron, también compramos esa Nochebuena tan bonita que se ve al fondo. La compramos en el mismo vivero donde compramos el pinito. Creo que le dio bastante vida a la decoración que puso mi mamá en el frente de mi casa. La puerta blanca tiene unas esferas de Mickey Mouse que las habíamos comprado para el arbolito, pero estaban muy pesadas para el árbol, así que las pusimos en la puerta. Y vean cómo quedó de bonita la decoración exterior. Creo que mi mamá se lució, le quedó bastante bonito. En el interior sinceramente no alcanzamos a hacer mucho, o mejor dicho, no alcanzamos a comprar mucho. Fue todo lo que pudimos conseguir para decorar. Únicamente pusimos el arbolito natural que compramos en el vivero y lo decoramos con cositas de colores. Como les dije, había comprado accesorios de Mickey y Mimi que encontré en Walmart. Y como les decía, a pesar de que no estamos acostumbrados a tener muchos colores en casa y jamás habíamos puesto decoración de color ni en Navidad ni en ninguna otra festividad, me gustó mucho cómo quedó. Creo que le da bastante vida a mi casa. Si este video te gustó y te gustó la decoración que mi mami hizo, porfi dale like, déjame un comentario y no olvides suscribirte. Yo soy Julie, nos vemos. Bye, besitos.